Se llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y murió de hambre. And soon I remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Presente, profesor. Alumna Picasso, ¿qué se le ofrece? Usted se ha portado muy mal. Ay, profesor, yo en la clase no entiendo nada y necesito unas clases privadas. ¿Una clase privada? Sí. ¿Cuán privada? No sé. A ver. Aquí entiendo todito. ¿Podemos empezar? Oh my. Cuando quieras, cosita. Enséñame todo lo que sabes, cosita. ¡No! ¡Auxilio, cosita! ¡No! Cosito, ¿qué te pasa? Cosito. ¿Cosita? Cosito, ¿estás bien? Cosita, ¿eres tú? ¿Y quién más va a ser? Cosita, no me lo vas a creer. Pero por un momento pensé que eras... No me lo vas a creer. Cosito, ¿ya no te gustó? No, cosita, no digas eso. No entiendo. Estábamos disfrazados del profesor y de la colegiala y de pronto, no sé qué pasó. Ya sé. ¿Tú tienes a otra? No, cosita, jamás. No digas eso nunca. Entonces no entiendo. ¿Por qué mi cosito no quiere hacer nada con su cosita? ¿Por qué? Se llamaba Charlie. ¡No! Cosito, yo sé, cuando pasan estas cosas entre las parejas, pero nunca ha pasado esto entre nosotros, así que yo exijo una explicación. Cosita, que es tu disfraz. Sí, ¿te acuerdas que te dije que en el colegio yo era una lorna, ¿no? Y había una chica muy bonita que se parecía a ti, que se vestía así también y que me fastidiaba y me decía cosas horribles y ya me entiendes, ¿no? Ay, cosito, perdón. Yo no sabía que este disfraz te iba a traer tan malos recuerdos. Pero si quieres, me disfrazo de una odalisca o de la Caperucita Roja. Y así va a pasar todo este momento tan horrible. Cosito, ¿qué te parece? Se llamaba Charlie. Cosita, mejor dejamos esto para otro momento, ¿sí? Tienes una aspirina, me duele un poco la cabeza. En el baño.